Sí, sí alcanza. Oye, ¿podéis ver si está la toalla nueva en la mesita, por favor, Roxy? La toalla nueva. Ya, toalla nueva. Todo lo que es la toalla nueva. Renato, escribí algo. Lo escribí en la madrugada cuando iba subiendo a la mina. Hoy día me tocó evento. Los viejos no nos dejaban venirnos y empezaron a tirarle malo a las chiquillas.
Un viejo siguió una mina en un baño, se bajó los pantalones, se enredó y se sacó la chucha. La loca quiso llamar a los pacos. El viejo pescó el celular, lo lanzó al water y explotó la wea. La media cagadita. Oiga, don Renato, escribí algo. Lo escribí en la madrugada con día subiendo a la mina. Hoy día me tocó evento. Los viejos no nos dejaban venir. Empezaron a tirarle mano a la chiquilla. Un viejo siguió una mina en un baño. Se bajó los pantalones, se enredó y se sacó la chucha. La loca quiso llamar a los pacos. El viejo pescó el celular, lo lanzó al water y explotó la weá. La media cagadita. Es algo extraordinario que nos va a marcar para toda la vida. El caporal no va con sus padres. Maite, tú eres el caporal. Porque no tenemos niños en el grupo. Ya no guardamos de tiempo en tonteras. Ven. Tú eres el más emocionado por lo que están viendo. Tú eres el ojo de todos los demás. Venga todos de pie junto al caporal, mirando el mar. Esta es una historia de nativos yafuerinos. Hace largo tiempo ocurrió aquí en el norte. Tierra de changos, de paitacos y pampinos, chinos y croatas buscando su destino. El desierto, para no olvidarla, se la cuenta al mar para que éste pueda contarla. Una y otra vez, cuando revientan las olas, a quien quiera oírla y no se queden sin memoria. Al inicio de la hora, para que la gente entienda de qué se trata. Estamos. Que me concentro en que hay plata. Hay gente que está aquí. Esta es una historia de nativos yafuerinos. Hace largo tiempo ocurrió aquí en el norte. Tierra de changos, de paitacos y pampinos, chinos y croatas buscando su destino. El desierto, para no olvidarla, se la cuenta al mar para que éste pueda contarla. Una y otra vez, cuando revientan las olas,
a quien quiera oírla y no se queden sin memoria. Al inicio de la obra, para que la gente entienda de qué se trata. Ta. Bueno, este tenía como bueno. En ese momento todo desapareció y la voz me dijo: tu gente te está esperando, regresa rápido. La reunión empezó, tienes que hablar. No, ¿qué pasa, tío? No sé, yo ahora no me... La reunión empezó, tiene que hablar. Y aquí estoy, vecino, vecina. Entre días hemos visto cómo la rabia, como el odio y la rabia, se han apoderado de la villa por una pelota. Pero no fue por una pelota, como tampoco fue por un camión de juguete. Vecina, vecina, estamos mal. Y podríamos empeorar. Pero si yo volví al otro lado, todo se puede lograr. René, la música. Doris. Caporal, ¿me escuchas? Si tú te levantas, nosotros te seguiremos. ¿Me escuchas? Si me escuchas, manifiéstate. ¿Nos perdonas? ¿Quieres regresar? Vuelve a nosotros, caporal. Me lo sé. ¿Está bien? A ver, a ver, a ver, suban otro niño. Ya usted no sabe, ya usted no sabe.
Sarita. ¿Qué? ¿Trajiste la plata? Sí, el lunes. Tenemos un problema. No sale agua. ¿Nos cortaron el agua? ¿Cómo la cortaron? Porque el agua se paga, el agua se tira. Sí, sí. Y vaya por el baño que nos trae, ¿cómo no más? Es que ese es nuestro problema. El problema es que no vamos a poder hacer la obra, así que... En ese momento todo desapareció y la voz me dijo: tu gente te está esperando. Regresa rápido. La reunión empezó. Tienes que hablar. Y aquí estoy. Vecinas, vecinos, en 3 días hemos visto cómo la ira y la rabia se han apoderado de la villa por una pelota. Pero no fue por una pelota, como tampoco fue por un camión de juguete. Vecina, vecinos, estamos mal y podríamos estar peor. Pero si yo regresé del otro lado, todo se puede lograr. René, la música. Doris, la capa. Caporal, ¿me escuchas? Si tú te levantas, nosotros te seguiremos. ¿Me escuchas? Si me escuchas, manifiéstate. ¿Nos perdonas? ¿Quieres regresar? Vuelve con nosotros, caporal. Esta es la historia de nativos y afuerinos que ocurrió ya largo tiempo en esta perla del norte. Tierra de changos, tierra de paitacos, de chinos, croatas, gringos y pampinos. El desierto para no olvidarla, la entrega cada día al mar, y el mar la regala en sus olas, ondulantes caricias de sal. Y el mar la regala en sus olas a quien quiera oírla y la quiera contar.